la derecha, yo creo que se vio enfrentada a una disyuntiva que era muy, o sea, que es un poco trágica para ella, pero que es decir, incluso aquellos dirigentes que pensaron en un inicio ir por el apruebo, por diversas circunstancias, terminaron optando por el rechazo, básicamente creo yo porque se dieron cuenta de que su electorado va a votar rechazo y una dirigencia política no puede ir al norte mientras sus votantes van al sur. Y esto con un añadido, que está José Antonio Kast a su derecha y que por tanto tampoco le querían regalar todos sus votantes a José Antonio Kast. Por tanto, lo que hoy día está buena parte de la derecha, creo yo, es en consolidar su propio electorado para de ahí poder hacer otra cosa, ¿no? Pero no quieren alienarse a la gente que ha votado históricamente por ello, a ese 30% que la derecha siempre ha tenido, ¿no? No sé si la está haciendo todavía, en general, yo creo que hay casos en que lo hacen, pero son los menos, pero se va a ver obligada a hacerla sin duda. En lo que viene, ¿no? Porque ahora ya las reglas que le daban cierta protección se acabaron y por tanto va a tener que ir a jugar una cancha donde no va a poder renunciar a tener vocación de mayoría, que es lo que yo creo que ocurrió durante muchos años, que la derecha renunció a tener vocación de mayoría y le quedó muy cómodo estar en la minoría y desde ahí protegerse con ciertos mecanismos de la Constitución vigente que le garantizaban esa protección.